Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video de Octopath Traveler. Continuamos la aventura de Cyrus aquí en las cloacas. Estamos en Cumbre Cantal. Veis que tenemos también la misión de Tressa. Estamos completando ahora mismo el segundo capítulo de Cyrus. Y vamos a enfrentarnos, yo creo, contra el enemigo. A ver si no me equivocaba. Most intriguing. Desaparecidos. ¿Usarán para rituales? What in the? Couldn't be. Preposterous. I'll be. Está vivo. Ahí está. El culpable. Just a scholar of no particular. I was passing through and could not help but notice these odd gemstones. Odd. And these strange glyphs. Are they not runes of High Hornbergia? Are they now? The tomes of ancient Hornberg were lost long ago. No ordinary scholar would be privy to this knowledge. But how could any self-respecting academic perform such horrors? Ho ho! Seems you're more of a scholar than you give yourself credit for. They still live, yes? If you know what's best for you, you'll free them at once. Well, since you asked so nicely. No, I think not. A shame. If only you hadn't come poking around my secrets. I would. Now I'll have to settle for sucking your blood! Bueno, quieren sacrificar a nosotros también. Ahí está, el desquiciado. Vamos, equipo. De momento no tiene ningún enemigo por delante, pero no tardará a mostrarnos algo. Así que vamos a buscar. Mira, ahí están los esqueletos. Y me blinda. Ya me están blindando. Espada no. A ver, el dedito. Tormenta ya, ventisca. Sobra una ventisca ya directamente. No es efectiva. Así lo hemos tapado con el arco de Hanit. El hacha.
Vale, hacha sí que afecta a los esqueletos. Le daremos ataque con Hanit. Vamos a por uno de los esqueletos. Vamos a probar la daga también. Daga no. Sí se había probado antes la daga. Damos ruptura a uno de los esqueletos. Y vamos a por él. Golpe doble, va a atacar el brujo este, falla. Y Cyrus. Pues. Atacamos directamente. Wow, dos. No merece la pena atacar con Cyrus, eh. Voy a probar, ¿no? A probar, a ver. Si le hemos hecho bastante daño. Pero a pesar de ello, no hemos hecho todavía el daño suficiente como para... Revela los puntos, mira, pues esto nos va bien. Porque así vamos a ver... ¿Qué? Vale, el fuego le hace daño. Here we go. Uf. Hacen daño, ¿eh? Cyrus derrotado y los demás pues bastante tocados. La verdad, un punto de vida, no sé si me va a salir muy bien ahora. Decimos que fuego salvaje, el fuego sí que les hace daño, el fuego salvaje solo ataca a uno. Objetos. No hay ningún racimo. Son hierbas. Una mermelada. Para Hanit. Y pues no, al fin. Al fin va a quedar la ruptura a uno. Amputación. Eso es. Un saludo, no le queda la rotura. Recupera vida. A ver, estará a puntito. Ataca al brujo. Sigue aguantando el esqueleto. Demasiado aguanta. Vamos a Therion. Vamos a usar a Linde. Vale, así hemos derrotado un esqueleto. Nos queda el otro. Ahí para todos. Un objeto.
Vamos a usar la mermelada, ¿verdad? Ah, refrescante. Recuerda los puntos de habilidad. Vale, se ha llevado Alfie. Con el otro esqueleto. Vamos a la oscuridad, ese ataque nos hace bastante daño. El otro esqueleto de ruptura. Turno con Acerion, que ahora sí que podría hacer su ladrón de puntos de vida. 575 para nosotros. Pues sigue alterando los estados el enemigo a nivel de cazador. Vamos a usar el golpe real. Entonces Harint se queda ahí como queriendo volver otro ataque. Amputación por Alfin. Esqueleto. Vamos a usar otra vez el golpe real. Tenemos 68. Vamos a ir guardando los puntos de ruptura. Impulso de día. Para crear luego el los ataques especiales. Vale, ahí vamos. Vuelve a atacar el brujo. Ejecutor. Se ha cargado Harint de un golpe. Muy bien, muy propio. Revitalizar a Harint. Es lo que vamos a hacer. Y Harint recupera su turno. Y vamos a usar un objeto. A ver, pues una agua curativa, yo creo que. De momento. Vamos tirando con ello, llegamos a 1100. Y vuelve a atacar Harint. Vamos a por la ruptura del esqueleto. Ejecutor. Ahora deja 41 a Acerion. Es tremendo. Es tremendo lo que puede hacer este enemigo. Mira que tenemos personajes subidos de nivel. Y vienen antes del nivel 37, ese que marca aquí. Nivel 22 creo, 27 que marca ahora lo de esto. Hemos pasado el capítulo de Wolverine, que en teoría era más difícil que este. Bueno, pues ha reequilibrado el nivel. Vamos a guardar el incendio en el impulso, porque luego puede hacer el ataque especial. Tenemos con la espada. Es débil, pero... A ver, de cazador. Golpe real. Eso es, 493. Hay que ir al brujo, que le hace daño a la espada, el araga. A Harint lo han dejado tocado otra vez. Voy a dar el esqueleto. No, Harint. Vale, antes del brujo va a atacar otra vez. Al fin. Si vamos a usar al máximo amputación. Y nos olvidamos de este, sí o sí ya, ahora sí. Vale. Se queda indefenso. No ataca él. Vamos a probar. Acerion tiene el impulso. A mí es de cazador. No sabemos si el arco le hace daño. El arco hemos visto que no le hacía daño. ¿Y el hacha? Hacha sí. Pero se ha esquivado. Primer auxilio a Harint. Y a Acerion. Ajuste de Eivor. Ha fallado todo. Todo ha fallado. No me lo creo. Están fallando todo. Tienen la... El estado ese. Objeto.
Using this. Se recupera alguno al menos. Vale, ahora sí. Al fin no lo tiene. Me interesa lo máximo posible que alguno le baje el... la ruptura. A ver, Hanit tiene dos. Jugamos con Hanit, que puede que haga el tercero. Oh, es que Hanit está ciega. Voy a ganar el brujo, ¿eh? Atacar el brujo. Sé que Therion le haga el... la pupita, la ruptura. Vale, Therion se la ha creado. Vamos a usar un objeto. Esto es de punto de impulso. Regula mucho el punto de un aliado. No sea un aliado. ¿Cómo cuántos puntos? Viene Hanit y viene Therion. Eso será Hanit, que es la que supongo que estará machetada. Dos puntos de impulso. Y objeto. A Hanit. Nos jugamos todo con Hanit, ¿eh? Ahí está, ira de la Friendly. Power 2700. No es un ataque demasiado fuerte. Pero vale, lo hemos cogido de esto. Hay que evitar que convoque a otros esqueletos. Ahora nos ha hecho la ceguera. De momento sí que vamos a ir rascándole. Eso es. Vamos a quedarle otra ruptura, Vamos a quedar una ruptura sin jugarnos los puntos de impulso. Como veis, se me guardan los puntos de impulso con Alfin. Y con los demás lo mismo. Salen las cuentas, ataca Alfin. Y Hanit sobrada tendrá un punto de impulso. Ahí está ahora mismo. Golpe real. Esto es buena. Therion, pues vamos a hacerle un punto, a don de punto de vida. Vamos a aprovecharnos de él. Y no vamos a usar el impulso, ¿eh? Para el siguiente turno, Therion será el que le quite la... Al fin sí, al fin va con todo. Amputación. Porque esto es... Durante los turnos, el efecto de los objetos usados por la red de cada... Vamos a hacer amputación. Eso es, 2300. Hanit tendrá otro turno y puede hacer una lluvia flechada, una de trueno. Hay que recuperar sus puntos de habilidad. Nada efectivo eso. Se va a recuperar otra vez. Vamos a usar el objeto. Recupera puntos de habilidad a un aliado. Sigue recuperando. Esa es la respuesta del brujo. Como habíamos dicho, hemos dejado ahora a Therion, que es justo el que iba a hacer los puntos de daño a esto. Ración de nuevas curativas. Sube puntos de vida a todos los aliados. Pues lo hacemos, todos por encima de 1000. Al fin, dos puntos de ruptura. Y ahora la respuesta. Hanit también. Vale, quedan 3. Hanit le regala 1. Y ahora con tranquilidad, Hanit vuelve a atacar. Le queda 1. Se la hace directamente. Y Therion tiene los 3. Lo que pasa es que Therion está ahora mismo que no ve nada. Y me ha ido bien. Así que una realidad.
Joder, acuerdo de recuperarle el estado. Se turna, recupera muchos puntos. El abajo de las de vida. Confusión, ceguera. Lástima que voy a perderme el turno este de atacarle al tío este. Habilidades, vamos a hacer un golpe real. Me quedaría justo para un aire de Afrendi. Y con el fuimos a recitar a Cirrus, que lo tenemos tumbado ahí desde hace rato. Y nos va a ir bien ahora. Nos va a ir bien para usar el equipo y demás. Bueno, pues Hanit está ahí otra vez. Ahora vamos a usar a Linde. A ver qué hace. Cumple, mejor que el rayo. Vuelve a atacarnos. Vale. No sabemos si el báculo este le hace daño. Vamos a analizar el último punto de esto que tiene. Vale, pues la luz. Cirrus puede hacer poca cosa aquí. Tenemos 3 puntos. Y hay que contar cuántos ataques tenemos. Tenemos 4 ataques posibles para antes de esto. Contando que Hind va a hacerle un punto de ruptura doble. Vamos a guardarnos el impulso de Therion. Y confiamos en que Hind pues haga eso. En los 2 turnos que tiene, tiene que hacerle daño doble. Si no, mira, pues con Therion. Los impulsos suficientes. Pues ahí. Ahí está, Hany. Ruptura. Y ahora con Cirrus, pues aprovechamos. Y hacemos una tormenta ignia de estas, que puede resultar bastante. Bastante buena. Bueno. Son 890 puntos. Al fin no tiene con qué hacer nada ahora mismo. Gideon se llama, el brujo. Esta no lo había visto. Vamos a hacer el ataque especial de Therion, ajuste de Iver. Que este sí que le hace daño, 2800. Y ahora viene pues el momento perfecto para hacer los 2 ataques. Que aquí vamos a quedar como 5000, ¿lo veis? De los 2800 y este. Pues ahí está, 5000. Ya, pues ahora tenemos otro toque bueno. Vamos a guardarnos el impulso al fin. Y ahí está. Este le hemos hecho daño, ¿eh? Este ataque. Objetos. Es otra tormenta ignea de estas. Está en rojo ya. Ha sufrido con esos ataques. Ahí viene su respuesta. Ejecutor. Se vuelve a cargar a Cirrus. Tremendo. Therion. Tenemos 5 turnos antes. 5 turnos es muy difícil que Hany en esos 5 turnos. Me quedan 3. Vale. Si Hany lo hace en 2. No lo ha hecho. Cultura de nuevo. Es momento de. Objeto. Puntos de impulso. Therion o Hany. Vamos a usar Therion porque tiene 78 puntos de habilidad. Vale, ahora tiene los 3. Y esta puede ser la última. Ahí va, ajuste de Ever. No, aún aguanta un poco más. No tengo nada para hacerle daño ahora mismo. Nada de punto de habilidad. A todos los aliados no. A un aliado sí. Recuperamos. Y al fin.
Pues hacemos amputación, a ver si con amputación aquí se termina la cosa. 1800, tiene que estar a puntito, de caer. Ya creo que no vamos a ir ni a recuperar vida de los personajes. Porque con suerte... 5. Venga, Hani. Se empeña Hani de no hacer el doble ataque. Ahora sí, se la ha cargado. Se la ha cargado con un ataque normal. Lástima de Cibus. Que no ha podido sacar la experiencia de este combate. Ya se han levantado todos. Pero... What in the... Aha. Are you okay? Excuse me. Está contando a su amiga. Cortejando a una joven que acaba de salir de una coma. No tiene vergüenza. Come now. Now then. The truth is. What was that? Thusly. Terminado todos los libros. Ajá. He encontrado algo. Which means that. Se trafica. Ahí es donde tiene que ir Hanit. Parece buscar a su maestro. Yes. Mm-hmm.
I see. El del pueblo por el suroeste. Va a acabar la... el capítulo. Pero vamos a ello. Vamos a grabar. La verdad es que el enemigo pensaba que me iba a dar bastante más problemas. Una vez. Ay, mira, estoy en charla, a ver qué hablan. No me gusta presionar, pero tengo experiencia en la caza de caballos salvajes. Y sí que interesante. Sus pieles son muy valiosas, sobre todo cuando no presentan heridas. En vez de usar un arco, a menudo fabrico trampas para cazarlas. Ya veo. He hecho mi presa y la guío hasta la trampa para atraparla. Distintas presas requieren distintos medios. Cazar no es tarea sencilla. Bueno, todo tienes que buscar la forma adecuada de conseguir tu objetivo. ¿Acaso comerías sopa con un tenedor o un filete con una cuchara? Muy buenos ejemplos. Has dejado bien clara tu postura. Tienes talento por la enseñanza. Quizás sea algo que quieras desarrollar en un futuro. Profesora, yo no lo creo. Pareces muy segura. Prefiero la caza. En fin, una pérdida por el mundo de la ciencia, pero en la caza sale ganando. Ahora, como sean de los personajes. Sí, es aquí. La amiga se va a despedir. Está el encapuchado ahí, lo veis en el mercado con ese hombre. Es ese que nos siguió después en el otro pueblo también. You helped out a little here. What say we call it even? Be safe, Cyrus. I have a hunch you're poking around in something far more sinister than either of us can imagine. I am well aware of the danger. I will exercise due caution. Due caution? I'll believe it once you quit diving headfirst into whatever you think smells of mystery. A man cannot so easily change his God-given discipline. You said it was 15 years ago that the tome was stolen. That I did. What? As you may recall, the then headmaster of the academy died under mysterious circumstances. No, I just like spouting valedictory trivia. But now that you mention it, the disorder following the incident would offer a convenient opportunity to misappropriate an article from the archives, wouldn't you? Your insight is invaluable. I mean it, Cyrus. Be careful out there. I will. And I'll return as soon. I'll be waiting with bells on. Nico, chao. Sigue. No vamos a seguir mucho, vamos a continuar en este pueblo. Y así Cyrus se despidió de Cumbre Cantal. El libro traducido que recuperó del villano le indicó su próximo destino, Petrófico, en las Tierras Altas, donde seguro que se encuentra la copia original del libro que busca. Cyrus estaba determinado a descubrir la verdad. Bueno, pues nos dejan aquí en las afueras de Cumbre Cantal. No nos vamos a ir porque vamos a ir a empezar el segundo capítulo de Tresa. Espero que os haya gustado este vídeo. Si os dais, darle like, suscribiros. Os espero en el próximo. Hasta pronto.